Yo me dedico a la venta de estupefacientes. Sí, esta es la contundente confesión de un adolescente que lleva 3 años dedicado a la venta de drogas. Lo llamaremos Daniel. Yo tenía 13 años cuando comencé en eso. Y desde entonces, el ilícito negocio que únicamente vende en pequeñas cantidades le ha permitido cumplir todos sus caprichos. Yo en un fin de semana alcanzaba a vender más de 1 millón a 2 millones. 1 millón y 2 millones, que son entre $250 y $500 que generalmente gasta en lujurias al mejor estilo de Pablo Escobar. La plata con la que me gano, eso, me la farreo, me drogo, putas, alcohol, mujeres. Daniel trabaja para una red que le asigna su propia zona de ventas. Para vender droga. Eso es ya como el territorio donde estemos, pues ya uno se va aprovechando, va tomando parte de él. Tienen que destinar más. Aseguran los expertos que son redes de microtráfico que utilizan a jóvenes como Daniel para mantener oculto este millonario negocio. Cuando se hace la distribución al detal, es decir, el narcomenudeo, está adquiriendo y alcanzando una ganancia del 760%, es decir, 40 millones de pesos por el kilo de estupefacientes. Un billonario narcomenudeo que se camufla en las calles colombianas, que es un dolor de cabeza para el gobierno nacional. Ha incrementado el riesgo de consumo de drogas de personas vulnerables, algunas veces involucrándose con actividades ilegales asociadas. Quienes ingresan en la red generalmente no tienen intenciones de volver a salir. Yo estoy bien acá, me siento cómodo, no veo que pueda hacer otra cosa más que eso. Por eso Daniel y todos se encomiendan al poder celestial como los grandes capos. Una casa política. Siempre tengo mi angelito de la guarda, angelito de la guarda, de la guarda, de la guarda, de la guarda, de la guarda. Según estudios del Ministerio de Justicia, las drogas que más ganancias dejan en este negocio ilícito son la heroína, la cocaína y la marihuana. Desde Bogotá, Colombia, informó Liz Castrellón.